Bien, se está abriendo el juego y va todo bien. Y espero que estén bien, amigos. Bien, se está abriendo el juego y va todo bien. Y espero que estén bien, amigos. Sí, se oye bien. Pues nada, vamos a esperar a que venga la gente. Bien, se está abriendo el juego y va todo bien. Y espero que estén bien, amigos. Sí, se oye bien. Pues nada, vamos a esperar a que venga la gente. Es el sonido de mi perro enojado. Voy a esperar un poquitico más y que venga la gente y iniciamos el Crash Team Racing. Dame un segundillo. Voy a compartir esto en la historia de Instagram para que venga la people y me acompañe, pues. Hola, Daniel. Lleno el piso 168, ¿cómo vamos? Estoy compartiendo la historia. Y vamos a ver Crash Team Racing, mi juego favorito. Listo, ya compartí la historia. Solo esperar que se suba y ahora sí ya entramos en materia. Ahora sí, comencemos con esto. Jugar Crash Team Racing, mi videojuego favorito. Hace mucho tiempo no lo juego. Ni siquiera me acuerdo bien de los controles. No mentiras, esto no me olvido. Solo que hace rato no lo juego. No tengo tanta práctica como antes. También es. Estamos bien, estuve en el directo de ayer, el de YouTube o este. Saludo para Camilo Sir. No, no te bugué, es juego de mierda. Camilo Sir, ¿cómo vamos, crack? ¿Todo bien? Gracias también por pasarte. Bueno, iniciamos. Vamos al primer nivel. El de YouTube, ah, bueno. Espero que disfruten esta partida, esta tardecita jugando un juego que le tengo bastante cariño. Saludos para Z84, guión al piso SB, gracias por estar acá. Te recuerdo desde el directo de ayer en YouTube. Bueno, vámonos.
no pude saltar. Puedo hacer los turbos. Los controles de acá no me están funcionando muy bien. Uy, pero pude subirme bien. Este es tigrecito pendejo. No lo vi. Ah, la cogió. Estas cajitas explosivas. Ahí está el TNT que dejé hace rato y nadie cogió. Y vamos a ganar. Jugué el demo de CTR en Remake, pero tengo el Insane Trilogy. Yo no puedo jugar el Remake, pero sí jugué, a ver, el Remake de este, ¿no? Pero el Insane Trilogy sí, y me gustó. Solo que no tengo un computador potente como para hacerlo. Así que, pues nada, primera copa, estuvo fácil. Ya tenemos con esto más copas que el Atlético Bucaramanga. Vamos al siguiente. El de los tubos. Rus Tubs, los tubos de Ru. Ru es el canguro loco este. Uy, me salió esta no se supone que salga tan pronto. Esta tengo que usarla con sabiduría. Esta no es normal que salga a estas horas, siempre sale. Es muy raro que salga, es la estrella que manda a todos a la mierda. ¿Tienes fe en el sheriff? No cogí la caja, por favor. Honestamente, yo creo que era Europa League. No lo puedo derrapar. Todavía no la puedo usar porque la voy a usar en la última vuelta, si de pronto la necesito. Recojamos esta. Bueno. Hijo de perra. Partida suelta del Barcelona hoy. No lo vi, pero sé que marcó Ansu Fati y marcó el paquete chileno este de Luke de Jong. Pues bien, bien por el Barcelona. Uf. Bueno, soy líder. Llegó J2-Chi. Qué grande el J2-Chi. Hijo de puta. Bueno, cogemos la caja y nos vamos. Ah, jódanse todos. Ahí está. Uy, tumbé el micrófono por huevo. Pero ya está. Ganamos. Voy a comer un poquitico porque tengo el almuerzo acá al lado.
Bueno, vamos al tercer nivel, en la tercera pista. Es Mystery Caves o Cuevas Misteriosas. Una de las pistas que más me gustan. Tiene un diseño muy chévere. Adelantemos esto. Acá estamos. Mystery Caves. Esto. Unos. Genial, tiene más copas que España en el mundial. Uy, cogió la TNT de una, el oso polar. Uy, eso, vámonos. Gracias TNT. Me refiero al explosivo, no al canal. Ahora sí lo sabía. No importa, seguimos líderes. Por pendejo. Luego con la Coco esta, que es la hermana del que estoy manejando, del Crash, del todopoderoso Crash. Somos líderes, pero me están. Están ahí pisando los talones. Ahí cualquiera que venga le meto un bazucazo en el culo. Como el que me van a pegar ahora. Uff, me salvé. Bueno, última vuelta. Uy, le pegué al micrófono otra vez. ¿Cómo me gusta la música de este juego? Me encanta este juego, este es mi juego favorito. Y si, para los que no saben, mi primer video de YouTube fue un gameplay de este juego. Pueden encontrar fácilmente. Bueno, parece que vamos a ganar. Desperdicimos ya estas cosas. We are the champions. Voy a comer otro poquito. Una vez que gane una partida, doy una cucharada a lo que estoy comiendo. Hola, cuidado con ese wey, gracias por estar por acá, por pasarte. Ahora vamos. Uy, se está lagueando. De lague de juego. El Sewer Speedway, que significa literalmente autopista de alcantarilla. Yo vi que en uno de tus primeros videos fue de cómo entrar al nivel eliminado Crash Bandicoot 1. No, el Crash Bandicoot 3, es. No acuerdo el nombre, pero era cuando usaba Loquendo. Sí, es el nivel 32 del Crash Bandicoot 3, que es el que salió previo a este. Este es el juego del 99. El Crash Bandicoot 3 es el Warped, que salió en el 98. No me salió. ¿A qué te refieres, Daniel? Daniel se refiere a uno de mis primeros videos, por allá en el 2012. Perdón si no puede venir temprano, estamos jugando Liga Master del PES 2013.
No pasa nada, crack. Lo importante es que llegaste, más no llevamos mucho tiempo. Ahora que venga alguien, que venga alguien. A ver, mejor por acá. Se oyó un pa. Es que alguien se chocó con eso. Dice Daniel que tiene el PES 2018. Pues me alegro por él. Felicidades, crack. Bueno, perdí el escudo. Tengo una buena ventaja. Tengo una muy buena ventaja. Nadie se chocó con la nitro que dejé ahí. Final lap, vuelta final. Vamos por abajo esta vez. Uy, me salió el atajo, vamos. Me salió el atajo, no. Una maravilla, maravilla, loco. Bueno, volvemos a ganar otra vez. Bien, ganamos. Fue genial. No, le di el botón equivocado. Ahora sí. No, mierda, otra vez. Ahora vamos con el jefe. El jefe del nivel. El canguro. Reaper Rush Challenge. El desafío de Reaper Rush. Que este. Todos los jefes tienen un poder especial con el que tienen ventaja. Y este me tira explosivos. Es un talibán. Además tiene su risita. Ahí tengo que esquivar todo lo que me tire. Mierda. Bueno, voy atrás. Mierda otra vez. Bien, esta me la puedo quitar. Vámonos. A ver si puedo. Uy, no. No pude. Uy, no se lagué. Bueno, no, tampoco se está lagueando. Bueno, ya volvió. Bien. Ahora yo tengo el exclusivo. Se acerca. No, lo esquivo. Uy, no. Ahora sí, él tiene el exclusivo. No, se lo quitó encima el hijo de la gran puta. Bueno, última vuelta. Mierda. Uy. Tengo miedo, muchachos.
Estamos en la última curva. Cabrón, es muy rápido. Uf, lo logramos. Vamos. Bueno, mucho baile, que no nos importa. Nos da una llave, que buena suerte, la necesitaremos, bla bla bla. Ahora vamos, nos cambiamos de mundo. Tenemos a la máscara esta que nos da consejos, pero obviamente no nos importa. Vamos al siguiente mundo. Por acá este no, el siguiente a este. Este es un mundo especial que veremos después. Por acá nos metemos. Bueno, vámonos al siguiente, que es el templo del tigre. Sé que es Salazar, que también hace su aparición. ¿Cómo vamos? Sé que... uy, perdí, no me fijé. Ahora sí, siguiente pista. No se lague, juego de mierda, no eres tan pesado. Templo del tigre. Una notification. No, con esto que quema. Puedo hacer los derrapes y el turbo. No me funciona, como los botones de acá, mi teclado están todos puteados. Adiós. Ahí mandé otra bomba. Uy, le pegó a alguien. Bien. Uy, me pasó el tigre este nuevo en el Pura. Se llama Pura. Bueno, la bombita. ¿Para qué queremos la bombita? Primero, para pegarle a este. Luego a este. No, no pude, pero a este. Y el atajo. Vámonos. Ah, no coge la caja, pero bueno, no pasa nada. Tenemos ventaja. Vámonos. ¿Quién me sigue? Nadie. Nadie, estoy solo. Vamos para la última vuelta. Final lap. Bueno, voy con calma. Si este juego no se laguea, todo va bien. Todo iría bien. Listo, volvemos a ganar otra vez más. Otra vez más, acá estamos. Listo, otra victoria más. Ya estoy acostumbrado a eso. Creído. ¿No estás jugando en un emulador? Sí. Sí, porque no tengo PlayStation. Nunca he tenido. Y por acá no es. Acá es la pista más
masculina de todas, mírenla. Miren la pista más masculina de todas. ¿No les parece la más masculina de todas? El parque de Coco. Y esta es Coco la que le voy a disparar. No, no, me escaché. Ponete calor. No, tampoco, no. Esas views no las tiene ni Ibai. ¿Quién es Ibai? ¿Quién es Ibai? Ibai no es nada. A comparación de nuestros 8 views. Se está lagueando otra vez, no te lagues. Tengo otra vez la estrella de la muerte por acá. Lo voy a guardar. Voy a guardar por un momento. Un momento necesario. Tiembla Auronplay también. Bien, tengo las 10. Las 10 Wumpas, que es la frutica esta. Y ahorita. Uy, casi me van a disparar. Sí. Bueno. Ahorita volvemos a conseguirlas. Ahí está. Volvemos. ¿Qué es Ibai? ¿Se come? Bueno, voy cuarto. Pero esto no va a ser por mucho tiempo. Porque de pronto puedo ser quinto. Bueno, esperar que estos dos imbéciles ahí les mando esta estrellita de la muerte y se mueren y todos felices. Otra vez. Otra vez. Vaya, es un sitio donde se venden cosas. Sí. Bueno, ahí que se jodan ya. Bueno, vamos. Vamos que se. En primer lugar. Hay que aguantar. Uf. Listo. Bueno, ahora vámonos a la pista de Papu. El Papu. Y no es el Papu Gómez. Ahí está, Papu's Pyramid. Pirámide de Papu. Sí, sí, estoy comiendo. Estoy almorzando mientras juego. Tiembla de Gref. No podrá con el poder de 9 views. Con las plantas carnívoras. Voy a usar esta máscara con sabiduría. No te lagues. Ahí está, Tajo. ¿Harás otro ser en una leyenda en Gun Games? No lo creo. Es que no lo hice para Gun Games. Lo hice. Lo jugaba solo, pero pensé, ¿por qué no grabar los últimos partidos?
última vuelta. Perdí el escudo. ¿Y me van a superar? No, todavía no. ¿Venden pan Bimbo en Colombia? Qué pregunta tan curiosa. Sí, sí lo venden. Listo, lo hemos logrado. Voy a ver por qué esto se está lagueando tanto. Y mientras, voy a cerrar esto. Cerremos el Chrome, a ver. De pronto el Chrome es el que consume tanto. Voy a poner un anuncio, amigos. No sé si le salió el anuncio, no sé si no le salió, pero en todo caso, pues yo le voy a iniciar el anuncio. Bueno, ahora vamos al último nivel. Sale esta máscara marica diciéndome consejos que no entiendo. Ya sé que no puedo entrar todavía a esta sala. Dingo Canyon. ¿No salió nada? Pues nada, hoy no se come, familia. Ay, no. Ay, estaba asustado. Pensé que se había bugueado. Pero no. Dos en uno, ¿vieron? Esa puntería no la tiene ni Arrow. Ni... ¿cómo es que se llama este huevón de... de los Avengers que tira flechas? Es que no me sé los nombres. Hawk. Me acuerdo. Cuidado. Mierda. Hawkeye, gracias. Otra vez. Vamos a comenzar. Mierda, no pude tampoco. ¿Otro más? No, este sí no. ¿Pero cuántas veces me quieren disparar? Adiós. No te lagues, ya cerré el Chrome. Otro más, eh. Aguantar porque a veces en las últimas curvas la pechamos. De momento no la hemos pechado. Pero ya veremos qué pasa. Cuidado. Uy, casi. Listo. Otra más. Otra victoria más. Vámonos con este gordo. Bla 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 bla. Bueno, pero primero vamos a buscar para salvar la partida, porque
No estaría chévere jugar todo esto y perder todo el avance. Así que vamos a salvar la partida. Me pregunto dónde está. No sé qué escribir. No escribas nada. No es necesario. Aquí está. Acá está. Salvemos. Ay, no me jodas. A Cuba con los huevos. Safe. Bien, ahora sí. Vámonos a cumplir con nuestro labor. Ahora sí, vámonos. El segundo jefe. Esta diferencia del anterior no me tira bombas, TNTs, me tira pócimas que también explotan. O me causan problemas si son muy rojas. La puntería no me salió. Termina estas curvas y empieza a tirar cosas. Fíjense. Ahí vamos. Miércoles, ya empezamos. Bien, disparé. Bien. Uf, me pasé por al lado de una planta carnívora y no me comió. Menos mal. Tenía miedo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me quería pasar? No te lagues otra vez. Se recompuso. Curioso, se chocó con su propia pócima. Le pegué, excelente esa puntería. Bueno, vámonos a Nitro. Otra más con la que se choca. Última vuelta. Hay que mantener la ventaja. Bien, tengo la protección. Y pues vamos con calma. Listo. No, me empieza a explicar no sé qué mierdas, que no sé, no nos importa, que nos va a dar otra llave y que le caemos mal y eso. Le resumí básicamente lo que me dijo. Así que vámonos al siguiente grupo de pistas, mundo, no sé. Avancemos. Vamos de una. Blitzer Bluff.
hay dos pistas en este juego que tienen temática de hielo, esta y otra que también creo que está por esta misma zona. ¿Qué zona? Mi cabezona. Mierda. Mierda, mierda, mierda. Solo quedan 3 con honor hasta el final. Sí, el resto se fueron. Pues bueno, que les vaya bien. Pero acá estamos los propios. Adiós. Vámonos. No te lagues. ¿Qué zona? Mi cabezona. Insultos que fueron demasiado lejos. Es un insulto. Bueno, no es un insulto, es más bien una broma hecha por un youtuber llamado El Bananero. Listo. Ganamos otra vez. Listo, ya no está la máscara esta que nos viene a molestar a cada rato. Vamos con el siguiente. Que este es las minas del dragón, si mal no estoy. Una disculpa por la palabra que voy a decir, carambolas. Carambolas. Recuerda los insultos de los profesores. Perdónenme por la palabra que estoy a punto de decir, pero qué fastidio son ustedes. Todos pensamos, uff, va a ser una grosería. Y no. Aunque había, en mi colegio sí había profesoras que sí decían groserías abiertamente y no pasaba nada. ¿Me viene? Eso. Voy a cuidar la máscara Aku. Bueno, hasta la última vuelta. Papanatas. Cuidado. Las caran, vale. Bueno, última vuelta. Vamos segundos por detrás de Dingo, que es este cocodrilo perro, digamos. No sé, tiene una apariencia muy rara. Listo. Lo logramos. Ok, vamos al siguiente. Creo que es por acá.
Uy, está ladrando mi perro. Esperen, voy a ver. Bien, volví. Sigamos. Polar pase polar. O el pase de polar, porque polar es este oso polar que está por ahí que ven el icono. Es su pista. Uy. Que me acabo de chocar con él también. Otra vez me choqué. Ah, con que me dispararon, ¿eh? Segunda vuelta. Ahora somos dos espectadores. Pues nada, éramos nueve, ahora somos dos, pues no pasa nada. Tiembla Rubius. Bueno, que venga alguien y se acerque. A ver, lo voy a hacer de una vez. Uf, dos en uno. Uf, casi me tiran uno a mí. Vamos a ver si puedo hacerlo sin impulso. ¡Sí! Bien, funcionó, vámonos. Bien, voy a la tienda, ya vuelvo, me dice Z84. Pues nada, dale crack, tráeme una bolsa de papas, porfa, gracias. Se va J2 y también, pues nada crack, gracias por pasarte por acá. Tengas buen día. Y listo, o buena tarde mejor dicho. Bueno, vámonos a la última pista de este mundillo, que acá está, el Tiny Arena. Vendría siendo la arena pequeña, la arena
enana, pero también es la arena de Tiny, que es uno de los personajes. Que es el tigre super fortachón, que es este que está de primera. Me voy, te despides del Z84. Pues nada, entonces, qué bueno que te quedes. Esta pista es la más larga del juego. Mis saltos no están funcionando hoy muy bien. Y casi me chocó con la pócima esta. Me escaché, pero esta sí no. Bueno, esta no me escaché, él tenía protección. Bueno, coge otra caja. Dios, motherfuckers. Bueno, primera vuelta, como leer. Otra vez le pega el micrófono. Uy, me ahogué en barro. Me ahogué en la mierda. Volvió Z84, grande el Z84. ¿Me trajiste unas papas? Uy, la vi llegar de espaldas y no la esquivé, no tuve tiempo. Mejor me protejo. O también la vuelvo mierda. Puede ser, funcionó también. A ver, Tiny. Tiny, que es el huevón que está por delante mío. Toma, a ver. No, me escaché. Bueno, no pasa nada. Última vuelta. Bueno, tengo esto. Todavía no lo voy a usar. Por ahí se oye un niño llorando. Está llorando porque él puede jugar esto y porque yo puedo jugar esto y él no. ¿Se dan cuenta que la pista tiene como forma de intestino grueso? Si no, ¿sí o no? Así parece un intestino grueso. Uf, cerca estuve. Bueno, ahora sí, usémosla. Dios, ganamos otra vez. Bueno, ahora vamos con el nuevo jefe. Esta lagartija. Bueno, en realidad es un dragón de Komodo. Y que en el juego original son dos.
Este es Komodo Joe y tiene un hermano mayor que es Komodo Moe, pero como son dos y no caben en el mismo carro, pues solo pusieron a este en este juego. El otro es más gordo. Pero ambos son malos. Komodo Joe's Challenge. Mira eso, papá. Un espectador. ¿Quién tiene eso? Vámonos. Veo que este me tira bombas. Directamente me tira bombas. Este sí. Ah, no. ¿Me tira bomba? No, me tira esto. ¿Verdad? Me tira bombas es otro. Uf. Cuidado, cuidado. Me va a tirar algo, no. Me alcanzó. Bueno, pasa nada. Bueno, vamos mal. Vamos mal, vamos mal. Vamos mal. No estamos bien finos en esta pista. Cada vez que le disparo, me alcanza ahí a herir. Miércoles. Creo que por acá me sobrepasa. Por lo general por acá me sobrepasa. No, pues no lo hizo, pero lo siento muy cerca de mí. Cuidado. La recta final. La recta final. No. Sí. Vamos. Uf. He sufrido en esta, pero lo he logrado. Y fue incluso fue la que más rápido estuve. Bueno, ya. Hemos tanta celebración y vamos al siguiente mundo. Quiero llegar a la máxima cantidad de niveles posibles en. ¿En qué? Hasta las 3 de la tarde, por ahí. Vamos al siguiente. Que por acá está, pero primero salvemos la partida. ¿Hay alguien por aquí? Pues estoy yo. Y estás tú. Y nadie más. Los otros se fueron. Ah, no. Está J2 y también. Me sale acá un espectador, pero acá hay dos en el chat. Bueno, no pasa nada. Vámonos al siguiente. Bueno, vamos por cualquiera. Creo que es por esta. Bueno, de todas formas, por cualquiera de las dos funciona. Engine Labs. Los laboratorios de Engine. A mí me gusta mucho esta pista también, me parece muy bonita, muy chévere. Hubo uno que se murió, ¿se dieron cuenta? Uy, igual que yo, me morí también.
que se usar de una vez. Bueno, tenemos esta que también es muy buena, pero esa la usaremos ahorita. No, lo sé pronto. No debe usarla. Esta parte ya es de por sí de aceleración. Bueno, vamos a deshacernos de estos dos. Vamos pronto. Bueno, a ver, ya se había chocado, pero también lo mandé al carajo. Bueno, desperdicié una bomba ahí pendejamente, no pasa nada. Mejor no la pongo acá porque si no nos mamamos todos al carajo. Sí, porque si la exploto, esa cosa explota, me explota a mí y nos manda a todos al carajo. Adiós. Adiós también. Que se fueron, no saben apreciar un contenido audiovisual excelente. Sí, espero que se arrepientan de irse. Bueno, ¿vamos a ganar o qué? ¿Ganamos o qué? ¡Sí! ¡Vamos! Otra victoria más. Otra victoria más. De pronto se siente el Bayern Múnich a cada rato. Otra victoria más. Bueno, vámonos al siguiente. Vamos al siguiente, que es el castillo Cortex, que Cortex es el villano principal de este juego. Bueno, de este en concreto no, pero la franquicia sí. Vamos al siguiente. Cometieron el mayor error de su vida, sin duda. Tomamos con los propios, no con esos fariseos. Bueno, se está lagueando. Pero volvió. Uy. Miércoles. Mierda. No pasa nada porque todavía podemos recomponernos. Bueno, ya estoy cagándola. Estamos en un bonito octavo lugar. Pero eso se compensa. Octavo lugar, es decir, soy último. Pero no por mucho. No por mucho. Se los dije. Volvemos a los cuatro primeros. Repámpanos. Bueno, última vuelta.
me deshice de mi hermana. La que le tiré la bomba es la hermana de Crash, o sea, del que estoy manejando. Y el que está delante es Engine, que no pudo demostrar su valor en la pista anterior, pues acá estaba, ¿no? Porque lo acaba también de tirar una bomba. Engine, que vendría siendo juego de palabras. Por decir motor, porque su cabeza tiene como un cohete. Bueno, vámonos líderes y ya se va a acabar la pista. Percebes. Percebes. Se está lagueando. Joder, no. Dame algo bueno, dame algo bueno. Dijiste la 11. Listo, vámonos. Bueno, 14 copas. Vamos al siguiente, que es Hot Air Skyway. Esta pista también es una de mis favoritas. Básicamente todas las pistas de este juego son muy buenas, pero esta es en el aire. Uy, casi me caigo al abismo. Otra estrella, me han salido muchas estrellas de la muerte hoy, y generalmente es una de las armas que menos salen junto al reloj. Los que se fueron son unos charlatanes. Los que se fueron son unos falsos, dicen que me apoyan y me siguen y se van cuando estoy jugando, ¿no? Se les tiene en cuenta. Me salió un doble anuncio finalmente, hoy se come. ¡Sí! ¡Vamos! Muy cuidado. Otra estrella, me salieron dos seguidas, adiós. ¿Debe aprovecharla mejor? Tal vez. Bien, segunda vuelta. Alcanza el turbo. Más turbo. No le tiré bien, la mandé al carajo. No les encanta el lag. Última vuelta. Bien.
Si le pega a alguien, vamos. Hay que aguantar, estamos en las últimas curvas. Cuidado, cuidado. Lo logramos. El botón de control está como fallando. No es el que miro para atrás, pero bueno. 15 copas. Ahora vamos por la última copa, que creo que son 16 copas las que puedo conseguir. Finalmente acá estamos. Oxid Station. El mejor nivel del juego. Y el más jodido también. Bien. Oxid Station. Oxide, no sé cómo se pronuncia. Oxide, supongo que debe ser. Pero bueno, como le quieran decir. Quiero intentar a ver si me sale. No, no me salió. Me salió y me morí. Aprovecho para los que están acá, los que me están acompañando, los cracks, decirles que el próximo video será sobre selecciones que nunca han ido a la Copa del Mundo, pero sí a la Copa Africana de Naciones. Ahí lo saben, para que sepan. Y el siguiente va a ser de probablemente selecciones chicas que dejaron eliminadas a selecciones grandes en la clasificación de algún torneo. Entonces ya lo saben, ya tienen la primicia solo por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Díganme, ¿les gustó la primicia o no les gustó? Excelente, eso es. Bueno, me voy a explotar. Ay, no, puede ser. Terminé en el octavo puesto. No. ¿O sí? Ah, y bueno, a ver. No, ese era el atajo que quería, pero pues no me salió tan. O sea, por lo menos no me dejó tan lejos, ¿no? Tengo todavía. Sigo en competencia. Generalmente ese atajo me sirve para. Para llegar a. A adelantarme mucho en la partida, pero me ayudó para no quedarme tan atrás. Segundo lugar. Déjame terminar la partida, ya te leo. Z84. Bien, líderes. Si lo logramos, tengo por ahí listo mi torpedo, por si acaso, mi cohete, o como se llame esta mierda.
Bien. Un diablo se cayó al agua y el otro diablo lo saqueó y el y otro diablo que pasaba dijo que diablos pasó. XD LOL. Listo, lo hemos logrado. Costó, pero lo hemos logrado. Bueno, este que es bien violento, como ven tiene una escopeta, pero este no nos tira balas, nos tira bombas. Aparte se robó la novia del que estamos manejando, de Crash. Miren esa sonrisa de pendejo que le quedó. Así que por favor pongan una F en el chat por Crash, que le robaron a su crush. Bueno, no era su crush, de hecho era su novia. Vámonos, Pinstripe. Pinstripe Challenge. Bien. Nos mantenemos alejado mientras tanto. Qué bien, te aplauden desde el cuarto. Se peleen, muchachos, no se peleen. Ustedes son los propios de estar acá aguantando este directo. No se peleen. Los pros deben estar unidos. Eso. Bueno, que se acerque y verá. Adiós. Hijo de perra. Ahí. Ratón super desarrollado. Otro. Tome. Adiós, bitch. No cogí ninguna caja. Pero qué idiota. Uy, cuidado. Me caigo la pista. Ahora somos uno. ¿Qué pasó? ¿Por qué se bajó uno el barco? No puede ser. Uy, cuidado que me quedé de frente. Me tira bombas. Es que este tipo es la bomba. Me cago en Dios. Y me caí. Y otra vez me caí, no. Bueno, no pasa nada. Estamos apenas en la segunda vuelta. Podemos remontar. Ah, no nos hemos ido porque aparecía solo un espectador. Qué raro. Eso. Otra vez volvemos a remontar. Otra vez volvemos a remontar. Hay que aguantar. Twitch se bugueó, seguramente sí. Twitch es una mierda. Pero ¿saben quién más es una mierda? Los que no están acá. Los otros 7 que estuvieron acá y se fueron. Aunque si vuelven, dejan de ser una mierda. Uy, casi la cago. Casi me caigo.
Y eso en la última vuelta sería fatal. Me voy a duchar en 20 minutos, vuelvo. Bueno, dale. Dale, J2-Shi. Se acabó, ahora vamos con el jefe supremo. El jefe supremo, Capus. El bicho. Y no me refiero a Cristiano. Este bicho. Bueno, en Oxides Challenge, pero primero salvemos. Ahora sí. Bien, bien. Pensé que se había bugueado, pero... Exit. Éxito. Ahora sí, nos vamos. Este bicho. Que este bicho es un cabrón. Y este es el gameplay del primer video de mi canal. Este nivel. Con este bicho. ¿Ven? Arranca con ventaja. Siempre arranca primero. Y tira de todo. Tira de todo. Todas las armas posibles las tira. Tira TNTs, nitros, pócimas y creo que bombas también. Quiero intentar una cosa. ¡Funcionó el atajo! ¡Vamos! Listo, ya no lo veremos en un buen rato. ¡Ay, mi madre, el bicho! Dice Z84, sí, sí. Ay, mi madre, el bicho. El huevo se chocó con una de sus propias armas. Yo no dejé nada ahí suelto. Y por ahí vi el icono que se puso rojo. Noto que se está acercando muy rápido. Proseguimos con ventaja. Última vuelta. Está potente el bicho, sí, bastante.
logrado. Lo hemos logrado, amigos. Hemos superado el juego. O casi. Porque este es el jefe final, pero hay que enfrentarlo dos veces. Primero de manera normal, consiguiendo todas las llaves. Bla bla bla, sí, sí, sí. Y ahí vemos los créditos, pero volvemos a la partida. ¿Por qué? Si bien tenemos ya todas las llaves y todas las copas, nos faltan las gemas. No, nos faltan los tokens y las reliquias. Así que tenemos que ir por eso. Así que vámonos. Terminamos el juego en o sea, lo básico, solo ganando las pistas, pero hay más cosas que esto. 38%. Ahora volvamos al inicio. Bien, volvimos. Primero vamos a esta, Skull Rock. Vendría siendo como cráneo de roca. Skull, no Skull, Skull. Speedrun, eso ahorita nos toca de velocidad. Lo que toca hacer esto es conseguir las 20 cosas estas. Bueno, 40 segundos para conseguirlas todas. faltan 20 segundos. 18. 19. Y esta es la última, la que está por acá. Bien. Listo, lo logramos. El token morado. Perfecto. Ahora vámonos a las pistas de verdad, las de carrera. Lo primero que vamos a conseguir es el token. Así que vamos. Cuidado con ese güey, ¿qué pasa? ¿Por qué nos abandonaste hace rato, crack? Ya estamos en el modo de buscar. Ya ganamos todas las pistas en la primera vez. Ya estamos por los tokens y las reliquias. Hay que conseguir las tres letras C, T, R. Por acá está la R. Ya. Y ganar la carrera, obvio. Si no se gana, pues ahí no, ni modo. No alcancé. Esa puntería. Bien, me falta la T que está por allá arriba. Ahora sí, ya tenemos tres letras, ya podemos enfocarnos en la carrera. El reloj que me salió, que sirve para que todos se emborrachen. Parece que cuidado con ese wey, vino a saludar y se fue. Pues nada. Bien, ahora estamos líderes. Nate Gankris, bajando las views de Twitch para no humillar a Ibai y canales chicos. Claro, crack. Acá solo humildad.
Por eso es que ustedes se van, no porque les aburra el stream, sino porque no quieren humillar ese tipo de canales. Todos pequeñitos, todos insignificantes, diminutos, microscópicos. No como el mío, obviamente. Para nada. Listo, CTR. Conseguimos el token rojo. Y ahora vamos por la reliquia. Esta azulita. Aunque podemos conseguir azulita o dorada, o si es muy pro, la plateada. Vamos a ver como en el colegio. Ay, no, se bugueó. Uy, no, me estaba asustando. Ahora estoy solo. Este sí ya es velocidad y tiempo. Vamos a conseguirlo todo. Bien, vamos. Dejaré esta que quedó para de pronto me sirva lo último. Pero acá hay una más. Lo sabía. Dejaré esta también a lo último. Y esta. Y esta también. Ah, no te enredes. Vamos. Faltan ahora sí, última vuelta. Hay que cerrarlo con broche de oro. Si consigo todas las cajas, me dan un descuento de 10 segundos. Bien, conseguimos la de oro. Excelente. Ahora sí, la de oro. New High Score. Pues claro, nuevo puntaje alto porque yo soy el único que juego en este computador. Exit to map. Bueno, ya. Listo, terminamos con una pista. Vamos con la siguiente. Ya terminamos con dos, de hecho. Estas dos ya terminamos. Vamos con la siguiente. CTR. Bien, la C, vamos. Esta es la C. Y la R. Y la bomba. Otra bomba. Y por acá está la T. Ahora sí, ya podemos estar con Carla. Solo les pasa por atravesarse.
aparte tenía que comprarme almuerzo. ¿Estás trabajando, crack? Derek, es como el que te llamas, ¿no? Derek, me lo dijiste en el chat de ayer, ¿no? En YouTube. Uy, cuidado que acá estaba todo distraído y esta es la última vuelta. Que si no gano la carrera, ahí nos jodemos. ¡Me cago en la puta! ¡Perdí! Bueno, vamos de nuevo. Perdí, perdí, amigos. Se acabó la racha, se acabó la racha. Perdí la carrera. Pero me llevé dos por delante. Bueno, me faltó la R, pero... ¿qué más? No trabajo, pero igual la compro. Ah, bueno, qué bueno. Te llamas Derek, pero no te gusta ese nombre. Pues bueno, está bien. Parece un nombre chévere, pero pues si no te gusta, pues... pues bueno. Bien, ahí se chocó bien con la TNT que le puse. Me la voy a guardar. Me la voy a guardar porque no quiero otra sorpresita. Es peor, ¿cuál es tu nombre, crack? Acá no te vamos a juzgar. ¿Cómo te llamas? ¿Carlos Amparo? Creo que otra vez estamos en la curva. Ahora sí, ahora sí. ¿Aner? ¿Te llamas Aner? Bueno, sí es. Sí, sí, es un nombre feo. La verdad es que sí. Bueno, lo hemos logrado. Ahora vamos por ¿el qué? La reliquia. Bueno, no arranqué con turbo, pero ¿qué más da? No, casi imposible conseguir todo. Mejor me resigno a ir rápido y conseguirlo los que pueda. Siempre cojo los de menor valor primero, porque los últimos me servirán. A lo último servirán los de más grande tiempo de descuento. Este lo voy a dejar. Ay, no alcancé. La voy a dejar. Este la dejo. Esta cojo la 3, porque ¿para qué necesito tanto? ¿Qué es juego? Volvió J2, sí, grande. Ya se bañó. Un crack. No, otra vez, no estoy soltando bien. Yeah.
15 segundos. Y ya no hay descuento, o sea, hay que llegar sí o sí. Vamos a lograr la de Zafiro, la mínima. Eso, lo logramos. Me faltaron 4 cajas y no hubo descuento porque no las conseguí todas. Pero era muy complicado. ¿Para qué necesitamos esforzarnos? Pasar con lo básico. Listo, ahora vámonos al siguiente. No te lagues, juego. Mystery Caves CTR. Bien, la R. ¿Dónde está la T? Mírala. No la cogí, pendejo. Bueno, vete que la cojo. ¿Cómo te sentirías si San Marino ganara? No, pues muy feliz, muy alegre. ¿Qué puedo decirte? Es algo que espero toda la vida. Ojalá se dé pronto. Ojalá se llegue a dar. Ojalá si se da pueda vivirlo. Ahora sí. Yo me pregunto por qué casa distancia fue la FC. Me pregunta, cuidado con ese wey. Pues la verdad, supongo que querían más nivel y pensaron, pues podemos tener una mejor. Aumentar nuestro nivel en la UEFA, pero no, por lo menos la selección nacional no les sirvió. Bueno, lo logramos. Otro CTR. Ahora vamos con la reliquia. ¿Crees que podremos ver a San Marino en un mundial? Uy, me quemé. No. No, yo creo que nunca van a clasificar.
No salté bien, no estoy saltando bien últimamente. ¿Algún día se llenará la barra de dinero? No lo sé. No lo sé. Ya veremos, aunque no lo sé. Está ahí para los que quieran. No puedo obligar a la gente a donar. Ay, no, me quedo... bueno, la verga. Olvidé que era la última vuelta. Ya no tengo derecho al descuento, así que vamos, 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 vamos. No, también esa, que se vaya al carajo. 20 segundos. ¿Lo lograremos o no? ¿Lo lograremos o no? Yo no sé. Vamos, 5 segundos. Vamos, cógela, cógela. 3. Uf, 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 uf. Por 13 décimas no lo logro. Lo logramos. Por 13 décimas. Bueno, mi perro se puso a ladrar. Bueno, no importa. Pues se va a poner a ladrar ahora. Salvemos la partida. Voy a quitar el sonido un momento porque está ladrando. Bien, lo hemos logrado. Casi que no, por poquito no se puede, pero lo logramos. Ahora nos vamos a la última y terminamos este grupito de pistas. Pero primero, salvemos partida, ¿no? Acá está. Descubriste que 5.000 pesos colombianos cuestan 5 en tu país. ¿De qué país eres, el crack? Si acá el peso colombiano no vale mucho, que digamos, 1.000 pesos es poquito. De México, ah, pues con razón. Bueno, vámonos por el CTR Challenge. Bien. La R, mira la R. Bien. La C. Listo, conseguimos las tres letras en la primera vuelta.
vuelta final. Están ahí hablando de comprar Venezuela con un dólar. Bueno, los hombres de negocios del chat. No, no alcancé. Cuidado que la estoy pechando, estoy en lo último. Uy, no, se chocaron los dos que iban muy cerca mío. Entonces estoy salvado. Me da la espalda, coño. Bueno, sea tierra azul. Listo, ahora vamos por la reliquia y ya nos podemos ir. Reliquia. Bueno, voy a dejar unas cuantas cajitas para lo último. Bueno, ya la cagué. Uf, lo logré, no tengo del atajo. No sé si me faltó alguna caja, probablemente sí. Pero bueno, no me faltó y vamos por ese rico descuento. Oro, bien. Perfecto. Reliquia de oro, bien. New high score, sabemos. De la que es juego. Puntaje, el mejor puntaje que he tenido, exit to map. Y listo, amigos. Terminamos con esta zona. ¿Qué zona? Mi cabezona. Sigamos con el siguiente.
Salvemos primero la partida. Podemos abrir esta puerta también. Pero todavía no podemos jugar lo que está ahí adentro. Así que sigamos. Z84 tiene que irse, pero ya vuelve. Pues dale, Z84. Tiger Temple, el templo del tigre, CTR. Me pegué ese micrófono. Ay, deja de la gran puta, no me dejó cogerla. Bueno. Voy a cargar el celular. Pues dale, crack. Cuidado con ese wey, dale. Bien, cogimos la C. Volvió Z84, grande el Z84, volvió. La R es nuestra, ahora falta la T. ¿Dónde está la T? Sé que está por ahí en un monte, pero no me acuerdo. Sufrimos una baja, no pasa nada. Voy a cargar el celular. Pero él volverá. Él es un crack también. La T, mire la T. Ahora sí, tenemos todas las letras. Se me atravesó y me pasó. Pero no será por mucho tiempo, adiós. Vamos a Kuaku, la máscara. Listo, lo logramos. Ahora vamos por la reliquia. Que somos tres, a alguien que no escribe. Seguramente es tímido. Pero tranquilo, crack. Si estás por ahí que no has escrito, escribe. Acá no somos malos, acá te recibimos con cariño. Te decimos cosas bonitas. Ecovisión, grande crack, eras el que no escribía, un crack, una máquina, un tigre, un mastodonte. ¿Cómo vamos?
del 2 Media de Amor Discos, un saludo de Cúcuta. Un saludo, crack, sí, se me acuerdo de vos. Ya les leo los comentarios, es que estoy concentrado en no cagarla. Perfecto, y de oro y sin tener que usar otro tipo de ayuda. A ver... Me acuerdo del juego, yo solía jugar en mi Play 1, sí. Quiero ver si lo puedo completar todo, o por lo menos lo máximo posible antes de que me canse. Cuando comemos verga de payaso somos un poco agresivos, pero se nos pasa rápido. Genial. Sí, acá a veces es un poco agresivo. En nuestro panel Jesús es el que es bastante agresivo, pero no lo he visto por estos lares. Así que pues que se joda. No mentiras. Vamos, este es diferente. Usted ves, bueno, ahí mezclaste dos pronombres. El canal del YouTube de la Conmebol sobre los bares. No, yo no veo ningún canal de YouTube sobre los bares o el bar. Ah. Bien. Hay que conseguir las 20 gemas. Que pues para este juego quisieran ponerle algún uso. O sea, acá está. Ya vamos. No hay más por acá. Uy, se va a acabar el tiempo. 13 segundos. Parece que no lo voy a lograr. No lo voy a lograr. No lo voy a lograr. No. Muy difícil. 4. 3. 2. Ay, casi lo logro. Bueno, repitamos. Yo dije que iba a estar acá y aquí estoy. Pues un grande el Z84. Dime, ¿te ha gustado el stream o no? De nuevo porque la cae. Ah, no alcancé, bueno. Otra vez. Bien, ahora sí. Están las dos, está como muy lejos. Miércoles, no.
Otra vez. Otra vez tan cerca, pero tan lejos. Bah. Tercer intento. Concuerdo con tu opinión. Pues bueno, me alegro que les esté gustando. Bueno, tercer intento y... y shot. Esta sí lo logramos, esta sí lo logramos. Bueno, no alcancé ahí, pero... pero ahorita volvemos. ¿Dónde está? No, la... ah, ya la vi. 3 segundos. Segundos. Puse mierda. No, otra vez, no. Bueno, ya la estoy pechando. Estoy pechando, cracks. Máquinas. Siempre me falta una. Siempre se me acaba el tiempo con una. Que atasques. Ah, no alcancé a saltar bien. Maldición. Ahora sí. Esta incluso me está yendo peor. Nada, no, esta. Esta la volvemos a pechar. Ah, sí, esta la jodido. Jodido, jodido. Esta fue incluso peor. ¿Qué está pasando, cracks? Cante la canción del Banco Ganadero de 1990. ¿Me está diciendo que usted la cantó o me está diciendo que yo la cante? Es que faltan las... si... si usted dice que canté, entonces me faltan una deliciosa tilde. Vamos. Esta sí lo pasamos por mis 54.000 subs, que no los puedo decepcionar. Que solo el 0,001 está viendo este video. Pues sí, también es cierto. Miércoles. ¿Por qué pone un espectador? No lo sé. Sé que somos más de uno. Parece que ahora sí lo logramos. Ahora sí, vamos. Bueno, 2 espectadores ahora somos. Si quieres, le dejo un link
del comercial. Pues bueno, oye crack, Daiko, tienes que aprender a usar los pronombres. No puedes usar el usted y el tú en la misma frase. Es tú puedes o usted puede. O si quieres, te paso. O si quiere, le paso. Tienes que aprender, crack. Twitch está loco. Sí. Ahora sí, después de superar este nivel infernal, vamos con eso. Pues bueno, ahorita veo ese link porque estoy jugando. Bueno, tengo el reloj, pero hay que usarlo con sabiduría. Así. Bueno, ahorita cojo esa tía. Perdí el reloj y no lo usé. Por culpa de esa pócima de mierda. ¿Estoy jugando con emulador de PC? Sí, con emulador de PC. Con emulador en la PC, más bien. No lo voy a lograr, perdí esta carrera. La perdí. La vida es como una lenteja, ¿la tomas o la dejas? Pues a mí me encantan las lentejas, así que la tomo. Sí, volvemos a repetirlo. A J2 no le gustan las lentejas. A mí me encantan, es mi comida favorita. Bueno, terminamos la vuelta 1 un poquito regular, pero hay que remontar. Hay que remontar como PSG fue remontado contra el Barcelona. No, maldición. Mantener la calma y no cagarla.
Y ahora sí. Ahora sí lo logramos. CTR token amarillo. ¿Hay alguien por aquí? Yo estoy por aquí. Siempre estoy aquí. Relic Race. Twitch es un baboso. Bueno, está bien. Un poco gratuito ese ataque, pero bueno, está bien. Es tu opinión y la respeto. Mierda. Dejar estas cajitas para lo último. Que por eso está tan agresivo, porque comió un verga de payaso. Uy, me faltó esta cajita. Ay, no. No la cagues. Eso, ahora sí. ¿Cuál será los próximos videos? ¿Cuál será el próximo video? No. Cógela. Perdí tiempo ahí pendejamente. El próximo video, según la encuesta. Según el tema ganador de la encuesta. Los que estuvieron un rato, se los dije, porque estuvieron acompañando desde el principio. Bueno. Ahí, Zafiro, pero pues bueno. Logramos. Save High Score. Bien. No, retry no. See to map. Bien. ¿Cuántos nos faltan? Me faltan dos. Y salimos de acá. Vamos con el siguiente. El Papus Pyramid. Bien, vámonos. Intentar pasar acá sin caernos. No lo logré. Bueno. La Tesla está bien. Ahorita uso este Aku Aku para algo excelente. Ya verán. Thank you.
Listo, la T, la C de verdad. Vamos a ver si lo logramos el atajo. Vamos a ver si logramos el atajo o no. Efectivamente, vamos. Calma, como debe ser. Salgámonos de ese escudo pendejo y de esta nitro. Listo. Ahora vamos. Uy, calmado ahí, crack. Nos falta la reliquia. Bueno, iba a pasar eso, pero tenía que coger esa caja sí o sí. No, no alcancé. Tampoco alcancé, no me jodas. Ahora sí. Dice Z84 que lo saquen de Centroamérica. No, crack, no puedo salir de Sudamérica, yo ya te voy a rescatar a ti. Por cierto, ¿de qué parte de Centroamérica eres? ¿De qué país? Ahí por fin. Uf. Sin ser comido por una planta ahí. Bien, vámonos. Ahí están las dos cajitas restantes. Ahí está la otra. Y lo logramos. Zafiro. Bueno. El Salvador. Ah, no, pana. Una lástima, no puedo ayudarte. Lo logramos. Quería una de oro o de platino, pero el zafiro está bien, es lo mínimo.
Esto, lo logramos. El micrófono estaba sucio. Bueno, ahora nos falta el de Coco. Y ya podemos irnos también de esta parte. Tira una bomba a la nada. Me olvidé que estoy jugando por las letras y estoy compitiendo normal y ahí vi una. Parece que J2G se fue. Uff, lo que me salvé. Venía una bomba y puse esto y la esquivo. Pero me dispararon. Bueno, necesito que salga una buena arma. Algo bueno. Una bomba. Parece que no lo voy a lograr. No lo logré. Tercero, no sirvió. Voy a guardarme esta estrellita para cuando sea el momento idóneo. Necesito buenas armas, no esta pendejada. Uf, gracias. Vámonos, lo logramos. Uf, nos salvamos porque esta la cagó. Eso.
Token verde. Token verde. Ahora sí. Vamos con la reliquia y nos vamos de este mundo también. No alcancé tampoco, no. Bueno, ¿a qué más da? Bien. Zafiro y listo. Listo, ya terminamos este nivel, esta zona. Ahora nos vamos a la otra. Ya, mucha celebración. Nos vamos a la siguiente. No alcancé la T. La R sí. ¿Dónde está la C? No, mira, te la veo.
Uf, lo logramos. Nos salvamos gracias a ese choque. Listo. Nos hemos salvado unas cuantas. Ay, estoy cansado. Ahora vamos por el CTR token. No, la reliquia, digo. Volvió J2Chi, que se había ido. Qué grande el J2Chi. Z84, te estaba extrañando. Me aplastaron. Bueno, última vuelta. Listo, con lo básico. Bueno, voy a conseguir todas las reliquias y los tokens y termino el juego porque ya estoy agotado. Realmente, ya estoy cansado. No, 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 me tiré para nada. Vamos de nuevo. Ahora sí. No, ¿saben qué? Consigo la gema. No, la gema no, siempre se me olvida. La gema es otra cosa. Consigo la reliquia de este nivel. Y el token este y termino stream porque la verdad, les confieso algo, estoy agotado. Estoy cansado, hemos estado casi 3 horas acá. Les agradezco a todos los que han estado, pero honestamente ya no tengo más ganas de seguir jugando. ¡Qué pendejada hice! Es una pendejada, es una estupidez muy grande.
No creo que lo logre. Necesitaría un milagro. No, ya ni modo. No. ¿Seguirás jugando en otro stream? Sí, continuaré este juego. Pero será después. Cuando obviamente consiga lo que me falta, lo que dije que me falta. Y pues terminaré el juego al 100%. Un poquito más del 100%, porque este juego siempre se pasa. Siempre se pasa al 100%. Bien, esta sí me salió bien. En Rayo McQueen le gana. Rayo McQueen es un sobrevalorado. Colmito DC. No te había visto en todo el stream. ¿Hasta ahorita llegas? Llevamos casi 3 horas. Me olvidó que ibas a jugar. Sí, de todas formas, pues ya estamos en la recta final de este stream y en estos días continuaremos. Mañana no haré otro porque tengo compromisos. El único deportivo que escucho es Blog Deportivo de Blue Radio cuando estoy trabajando. Ah, genial. Cris, la Copa Libertadores está en decadencia. Pues realmente jamás me ha importado la Copa Libertadores, así que no puedo decir si sí o si no. Se te retoque no water. Listo. Y ahora vámonos al... al siguiente. Relic Race. Pistón es una copa de leche. Esa mierda nadie la debería contar como oficial. Al igual que el sobrevalorado del Rayo McQueen. No. Más va a superar al Rey. Una notificación. Si en el próximo video sobre empresas desaparecidas mencionaré algunas de mi ciudad. ¿Qué, vas a hacer un video de eso? Pues hazlo. Que hay unas cuantas me van a atropellar, lo sabía. Otra vez. ¿A cuánto una carrera con el Rayo McQueen? Ese huevón se caga. Otra vez lo reté y le dio miedo y no quiso ni responder el mensaje. Es un huevón, es un cagón. Un sobrevalorado de mierda. Es un ton papanatas. Papanata del huevón ese del Rayo McQueen.
Sobrado ese. Se le derrama el aceite solo con la invitación. Participa en solo torneos con carros inválidos. Payaso. No alcancé. Mierda. Ahora sí. Bien. Oigan, Chris, ¿qué opinas de que Falcao ha jugado otros partidos y ha marcado 3 goles? Me alegra bastante. Ojalá llegue a ser la selección Colombia. Me alegra mucho por Falcao. Y para ahí va para todos esos periodistas que decían que era un exjugador. Bueno, vamos a jugar una pista más por el token morado y luego si nos vamos. Esta es la última que jugaré el día de hoy. ¿Quieres un porro? Porros no, zumito sí. Por lo que te has fumado tú al sobrevalorar al payaso es el Rayo McQueen. Esa cabeza de testículo del Rayo McQueen, no. Es la copa de Shrek. Bueno, esa me parece un poquito más decente que la asquerosidad de copa pistón. Si me invitan, tal vez. ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? No, no, no. Ahí está. Sí. ¿Para cuándo la carrera en fondo de bikini? Una pista de mierda. Una pista de mierda. Ahí es como comparar una cancha de césped con un charco. La porquería de cancha, la de fondo de bikini. Bueno, amigos, hemos terminado el stream de hoy. Nos faltaron 4 más y acá otras y esto, pero lo jugaremos después, ¿vale? Lo jugaremos en estos días. Mañana no habrá stream porque tengo compromisos y pues qué. Al menos terminé más del 50% del juego. 71%, mira pues. Así que pues la próxima, en estos días, estén atentos al Twitch y jugaremos el siguiente. Uy, me hicieron un raid. No, ¿saben qué? Pensándolo mejor, ya que me hicieron un raid. Muchas gracias a todos los, a Divaruta, a RCCM12 por estar haciendo el raid. Y ante Andurave, ¿saben qué? Pensándolo mejor, sigamos jugando. Me iba a ir, estaba a punto de irme, pero ustedes llegaron. Entonces, cambio de opinión. Qué grande los que me están siguiendo, vamos. Luxio ZL, gracias por seguirme, crack. Y un beat, un grande Raúl que te hizo raid. Gracias a Raúl, no lo conozco, pero un grande también. Así que, muchas gracias. Así que, pues sigamos jugando. Entonces, que hijo de madre, al menos terminamos esta parte. Estamos hablando del Rayo McQueen y yo pienso que es un sobrevalorado de mierda. Mauro CB12, gracias también. ¿Ustedes qué dicen? ¿El Rayo McQueen es un sobrevalorado de mierda o es de verdad un buen competidor? Yo digo que es un sobrevalorado. N3NON, Gandhi.
pásate por el canal de Rubén que tiene la mejor serie de Crash. Dale, me paso. Espérate. Es el beat. Gracias a Unduriev por el beat. Grande Raúl. A ver, otro más. Dorian Taff, muchas gracias también. Rayo McQueen, solo por ser joven, le dieron todo en bandeja de plata. Sí, es lo que yo digo, el Rayo McQueen es un sobrevalorado. Nunca va a poder superar al rey. Y algunos acá sobrevalorando el Rayo McQueen. Para mí es un pendejo. No sé qué opinan ustedes. Estaba a punto de cerrar el stream, pero el crack de Raúl, que todavía no tengo el gusto de conocerlo, pues me hizo el raid y me caí a la mierda, pero no importa. Sigamos. Se está lagueando el juego, increíble, vean la calidad. Vean al canal que le han hecho el raid. Una calidad de juego, buah. Ahorita miro los restos que estoy jugando, no los puedo ver. Pero gracias a todos. Andu Audiriev, muchas gracias cracks. A todos por seguirme. Ay, pero estoy cagándola. Qué pésima manera de recibirlos, amigos. Qué vergüenza me da con ustedes que vean esto, pero bueno. Ya que tenemos todas las letras, ya podemos jugar en serio. Aunque jugarías el Chavo Card. No lo sé, tal vez. Tú tranqui, solo disfruto que nosotros te apoyamos. Gracias, cracks. Estoy a punto de irme porque estoy un poco cansado, pero ya que llegaron, pues me dieron como más energía. Así que pues continuemos con esta mierda. Por cierto, ¿dónde son, amigos? Yo soy de Colombia. Generalmente no subo este tipo de videos. Yo hablo de fútbol en mi canal de YouTube y la cagué otra vez. Y pues acá solo juegos ahí. Yo decidí hacer el stream de jugar, de por lo menos llegar lo más lejos posible en el Crash Team Racing en una sola partida. Llevo casi 3 horas. No se llama Raúl realmente, se llama Ramón, pero estamos troleando. Ah, pues bueno. Raúl Ramón es un crack, te llevo en mi corazón. Estamos jodidos. Todavía podemos remontar esto. Ahí, pura de mierda. Ramón, no nos engañas con tu segunda cuenta. Pues la verdad es que no soy Ramón, pero cuando niño quería ser como Ramón. Era mi sueño. Algunos niños quieren ser astronautas, otros quieren ser youtubers, yo quería ser Ramón. Don Ramón. Bueno, ese fue el Cortex. Pero, la bomba, ah, mierda. Don Ramón es rapero. Don Ramón, ¿qué más? ¿Qué más puede ser? Es un tipazo. Aparte es un rapero, no. No, me cago en la puta. Deberían darle ya el Grammy y el Oscar y el Nobel y todo junto a Ramón. Lagueando, no cogí la caja. Bueno, amigos, me verán decepcionar en mi primera partida. No, ya me salió este muy tarde. Aku Aku y los huevos, pero no importa, vamos a repetirlo. De todo se aprende, no todos podemos ser perfectos. El único perfecto acá es Ramón. Tamales Z84 me ha seguido desde el inicio cuando éramos solo 1 o 2. Ahora somos 27. Vamos a ver si de verdad se quedan. Hijo de perra. El perro me golpeó. Mucha violencia acá. Raúl, Ramón.
Miren, Raúl o Ramón, como se llame, tiene la letra R de rey. El rey de reyes, el señor de señores. Miren, es la R, es tan inalcanzable que no la pude coger. Miren, no la pude coger. Ahorita voy por ella. Pero la R es muy difícil, solo los cracks como Raúl Ramón tienen la R. Raúl Mon. Ahora sí, no me salió el atajo ni un momento y estaba haciendo el ridículo en vivo. Que se joda por ar. Debía usar la estrellita de pronto en otro momento. Puede ser. Polmito de SM comenta la ñ, un grande, mostrando que es un latino. Y yo por huevón, otra vez, dándomelas de listo, saltando demasiado alto. Ahora sí. Ahora sí, ya dejemos tanta pendeja. Dejemos de perder tiempo, dejemos de estar haciendo tanta estupidez. Vámonos serios porque estamos últimos. Y pues nada. Ojo al tejo. Vayan todos a la mierda. Equipo de la liga. ¿Qué equipo de la liga es tu favorito? Me gusta mucho de niño el Barcelona. Pero honestamente, actualmente pues es el equipo que más me gusta de Europa. Pero pues, ya no me da igual si pierden o si ganan. Si de pronto juegan Champions, pues los apoyo, me alegro si la ganan, si es que la llegan a ganar algún día otra vez. Pero honestamente no. El único equipo de Europa que me gusta, que de verdad le tengo afición, cariño, y ojalá ganen algún día, es la selección de San Marino. Que tienen el emoji de la selección acá. Entonces para los que quieran, pues ahí tienen el emoji. El rayo God. No, el rayo. Otra vez sobrevalorando al pendejo el rayo. La primera vuelta todavía no me salía ni una. Y el sheriff. No, el sheriff, yo no apoyo al sheriff. A ver, ojalá le vaya bien al sheriff, pero honestamente pues, si gana, si pierde, me da bastante igual. Lo logramos. Logramos, amigos. CTR Token Warren. Pulmito y sí. Ahora vamos por la reliquia. Aguante San Marino. Sin duda. Voy a poner el emoji de San Marino. Dos emojis. Me dieron ganas de jugar el Nitro Fuel. Pues a mí también, pero como ves cómo corre el CTR normal en este computador, ¿tú crees que le andaría este el Nitro Fuel? Está ahí el computador. Está ahí el computador solo con descargar el instalador. Vaya, no cogí ni una. Estamos finos. Me salió. Bien, Chris, ¿de qué año es tu computador? Es de 2011.
no me salió tampoco. Reboomer tu compu. Sí, es bastante viejita, pero me ha funcionado. Lleva 10 años conmigo. He editado el 90% de los videos que he hecho en YouTube acá. Solo somos 9. Bueno, no pasa nada. Solo somos 9, 9 fieles. Agradezco mucho, de verdad, al usuario que me hizo el raid. Y pues los que se quedaron, pues les agradezco. Estaba a punto de cerrar, pero pues ya que están acá, pues juego un poquitico más. Por lo menos terminaré esta zona. ¿Qué zona? Mi cabezona. ¿Sabes cuál es el colmo de los colmos? Vivir en este colmo. Yo no voy a decir nada, no voy a comentar nada, no, porque Polmito me ha estado acompañando. Entonces no puedo ser grosero con alguien que ha estado apoyando el stream. Pero Polmito, crack, ponte las pilas. No pude ni un momento, ni una sola. Mejor terminemos así. ¿Cuál es el colmo de una gallina? Que tenga pluma y no sepa escribir. No pueda escribir. Bien, lo logramos. Y después de toda la explosión, volvemos a hacer los mismos de hace un rato. Pero bueno, gracias a todos los que estuvieron por aquí. Qué grande, Autodief, muchas gracias por esos bits. No te agradecías que había muchos al mismo tiempo y pues estaba como enredado, pero gracias, crack. Save high score. GGCS, vamos. No, retrae, no, imbécil. Exit map. Y ahora vámonos a lo último y ya el próximo stream continuamos el resto. Mira qué pasó con J. Yoshi, que estaba por acá y se fue. Vino a la explosión y se fue. Bueno, terminamos el Tiny Arena y nos vamos a la mierda. Nos vamos a celebrar cada uno en su casa. Y con responsabilidad. Por cierto, los otros que están en el stream y no comentan, comenten, cracks. Acá no mordemos, acá somos muy amables. Dos vampiros se cruzan volando. ¿Cómo te llamas? Vampirit. Tú, otro que... Ay, Dios mío. Ay, no, crack. No a las drogas, sí al alcohol. No a las drogas sin alcohol. Digo. Polmito.
No, ya no voy a leer tus chistes de mierda. Los leo otro. Los demás son mudos. Son tímidos. No sean tímidos, comenten algo. Acá no mordemos. El mejor mapa del Chavo Card es el campo de fútbol, sí, no lo sabía. Por cierto, después de estar un buen rato tirándole mierda al Rayo McQueen, se nos olvidó todo, lo olvidamos, ¿sí o no? Recuerdo que cuando llegó toda la people de nuestro panel, Ramón, el Raúl, no sé cómo se llamará en realidad, pero estábamos tirándole mierda al Rayo McQueen. Pero Rayo McQueen God, no, ¿cuál Rayo McQueen God? Ni que 8 cuartos. McQueen es un sobrevalorado. Como el PSG. Sobrevalorado. Solo porque tiene mucho marketing. Mucha plata. Se dice que es el mejor. Listo, lo logramos, la pista con intestino grueso. La vamos a... Ah, verdad, nos falta... Nos falta la... Reliquia. Mario Kart, juego sobrevalorado. También. También. No, o sea, no tiene nada que envidiar. El Crash Team Racing no tiene nada que envidiarle al Mario Kart. Ah, Chavo Kart decías, pensé que decías Mario Kart sobrevalorado, no Chavo Kart. ¿Pero el Chavo Kart es oficial o solo es un juego ahí indie creado por los fans? ¿Está en Xbox? What the fuck? Es el número de Falcao. Pues sí, me alegro que Falcao le esté yendo bastante bien en el Rush. El Rayo Vallecano es el verdadero Rayo, no esa porquería del Rayo McQueen. El Rayo Vallecano. Y su padre, sí, es cierto, que es en honor a su padre.
se hubiese quedado dentro en el rayo. No sabía que estuvo en el rayo. ¿Y cómo era en el rayo? ¿Bueno? ¿Malo? ¿Cómo era? 2 horas de Avengers Endgame, 3 horas de directo de Gankris fino, señores. Es que acá es pura calidad, viejo. Pura calidad. Mira sus lags. Otros canales, esto va full HD. Y yo con lag en un juego emulado en el PlayStation 1. O sea, compara calidad. Bueno, era re rápido, dejaba los goles regalados. Pues bueno. Qué grande era ese vínculo. Me voy a esforzar por conseguir todas las cajas. Miércoles, no pude. Otra vez. No. Ay, ¿sabe qué? Que se jode la caja. Crespió en Colombia. Y cada vez que intento dormir escucho balazos, es normal. Desafortunadamente en algunas zonas es normal, sería no normal que no hubiera balazos. Entonces pues lamentablemente sí, mi pana. Bueno, ahora somos 3 espectadores. Estuvimos en 35, ahora somos 3. Estos son los fieles. Son los gods. ¿15 segundos? Listo, logramos. ¿Cuál será el próximo juego de Play 1? Pues a ver, voy a terminar esto ya en estos días. Este juego al 100%. Y luego... ¿Luego qué? Y luego pues continuaremos la saga del juego de la Liga Colombiana. Listo, terminamos. Ahora sí, voy a cerrar stream. Muchas gracias a todos por estar acá. Voy a hacer raid a otra persona. Como me hicieron raid, pues yo también voy a hacer. Primero salvemos. 77%. Así que Polmito, Z84, Fotadoshi. Cuidado con ese wey. También los que llegaron por medio de mi amigo que me hizo stream. Hizo raid. Muchas gracias a ellos también. Y. Los que estuvieron al inicio y todos ustedes, muchas gracias. Y mañana no habrá stream porque estoy agotado. Pero habrá esta semana 77%. Así que vámonos a Twitch. Me ha valido cada maldito segundo, seguramente sí. Y no, no me gusta la papaya, me da asco. Leer fútbol. Voy a hacer el raid a mi pana. Ay no, se desconectó también.
Joder. ¿A quién hacemos? Raid. Estudio de video. Estudio de video. No. Borré el pipita, el pipa y Wayne colombiano. ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Qué? Computador va tan lento. Los vecinos, se escuchan los vecinos. Los muy cabrones, sí. Por no hacer ruido. Gracias a todos, chicos. Voy a poner un anuncio y ya. Ah, falló bajo Chile sin portero y sin nada. Sí, es cierto. No me acordaba. Cerramos el juego. Problema. No hay casi nadie de fútbol. No sé. ¿A quién hacemos? El problema es que nadie de los que sigo está conectado. Excepto Reborn, pero pues, Reborn, ¿para qué va a querer tanto? ¿Para qué va a querer que le hagamos raid? No sé. Está con Piqué. Ah, bueno, que le vaya bien. Fútbol. A ver, ¿a quién hacemos? ¿A quién hacemos raid? No sé. Bueno, a este. Neo retro. Ahí está. Adiós, amigos. Los voy a mandar acá.